El coronel Harvey Colchado, coordinador del Grupo Especial de la Policía Nacional, encargado de ubicar y capturar a los prófugos Fray Vázquez y Juan Silva, llegó a la Fiscalía para dar su testimonio en la calidad de testigo en la investigación que se le sigue al presidente Castillo por el presunto delito de encubrimiento personal y organización criminal. Como se recuerda, el coronel Colchado tomó notoriedad en el caso luego de que el mandatario removió de su cargo al exministro Mariano González por presuntamente oficializar la conformación del equipo que apoya al equipo especial contra la corrupción del poder liderado por Marita Barreto. Al ingreso de su citación precisó que no estaba autorizado a declarar a la prensa. No, yo entiendo su trabajo, pero no tengo permiso de dar ninguna declaración. Nosotros trabajamos entre el marco legal. Investigamos el crimen organizado y la corrupción, pero no tengo intención de dar ninguna declaración. Con esta negativa fue imposible preguntarle sobre la reciente designación de Whitman Ríos Adrián Sen como nuevo director de la Dirección General de Inteligencia por decisión del ministro del Interior, Willy Huerta. Vale precisar que el nuevo director de inteligencia fue suspendido de sus funciones en el Alto Guayaga por entorpecer un operativo para capturar al terrorista Artemio. Finalmente, el Ministerio Público reprogramó la declaración del coronel Harvey Colchado para el próximo 12 de agosto.